César. Sara Amanda Ordóñez Herrera, graduada como ingeniera industrial con especialización en gerencia de proyectos. Mi traje es un sueño azul que desde niña comenzó cuando vestía mis muñecas con las telas de mi abuela. Hoy el sueño se hace realidad. Ledis Joana Mosquera Palacios, adelanta a tercer semestre de psicología. Yo quería apoyar el nuevo talento del diseño colombiano y miren mi vestido blanco como siempre lo soñé. Que es abogada especializada en Derecho Administrativo. Desde que he soñado estar en el concurso, he querido un vestido con mucho brillo y de color dorado que ilumine mi belleza y la de mi departamento. Carolina Rodríguez Ferrero, graduada en diseño industrial y en la actualidad estudiante de segundo semestre de música. Mi vestido nace a partir de mis zapatos rojos, el vuelo del capote español. Mi vestido soy yo, mi vestido es alegría, innovación. María Rita Núñez Vega, estudiante de último año de medicina. Cuando me presentaron el diseño, se me vino a la mente el paisaje de mi tierra y me sentí identificada con mi bella Guajira. Roa Rojas, contadora financiera y emprendedora de negocios con maestría en contaduría. La moda y la alta costura me apasionan. Llevar este vestido hoy, en una noche única e inolvidable, quedará para siempre en mi memoria y en la de todos ustedes. Thank you.
Magdalena. Angélica Díaz Granados Rodríguez, comunicadora social y periodista con énfasis audiovisual. Pensé que lo mejor era sentirme absolutamente cómoda. Quise parecer una princesa de las que bailan en los cuentos de hadas con vestidos que parecen flotar. Y lo logré. Lady Viviana Gómez Cortés, CURTAC, quinto semestre de Contaduría Pública. Este vestido es una representación de nuestro infinito cielo azul y el brillo de las estrellas que lo adornan me hacen sentir más hermosa en esta, la noche más importante de mi vida.